Tiene fuerza. Se termina. Ese carrito rojito, el ese que tiene trompa gris, no el que vio en Facebook. No, igualito, ¿se mira? No, ahorita lo van a amarrar de frente. Ajá. Sí, tiene adelante, tiene ganchos para meterle. Ahí se lo van a llevar al lado, porque como no arranca, no camina. Ahí sí que si un carro no arranca, está perdido, porque el arranque es lo principal. Lo van a desatar ahí, le van a dar vuelta al otro para jalarlo de frente. No quiere ir el carrito. La madre, triste, voy. ¿Metámosla adentro? No lloré. Pues es que no tenía un carro, pues se pone triste. Sí. ¿Cómo? Esto es lo material, así es. Está bien temprano. Que le llega su hora, va, porque. Sí. ¿Qué le podemos hacer? Dijo ahí, sí, que aunque mucho hubiéramos querido, va, pues lamentablemente no camina, no arranca. No arranca. Batallando, dando vueltas, ¿va?, para componerlo, pero no se pudo, ya Dios, ya que los planes de Dios también son perfectos, ¿va? Entonces también quizás Dios no quiso, ¿va?, de que el carrito lo cargaran nosotros, y algún día, ¿sabe por qué?, algún día nos va a regalar uno mejor, ¿va? Ahí sí que conforme el tiempo pues pasan las cosas. ¿Qué le va a hacer uno si no se pudo? Por más que luchamos, intentamos, no se nos dio a tenerlo. Pero bueno, hoy se va y sigue para la chatarra, para desarmarlo, porque increíblemente va, pero hasta para venderlo en chatarra costó hallarle comprador. Por el motivo también de que está parado más hacia arriba. El motivo también de que está desactivado, cuando cualquiera te lo compra. Y para reparación no lo compran, porque lo primero que dicen es que es muy antiguo el modelo. Solamente para chatarra lo pudieron comprar, y ahí sí que una cosa poca le dan a uno, va, pero como me decían muchas personas, que ya una cosa así, pues ya no tiene valor por el año. Era el 88, va, y cuesta darle repuestos también. No tan fácil que lo encuentran. Y imagínense ya, estaba desactivado también por tanto tiempo de estar sin uso. Sí. Entonces eso también viene a dar gastos, complicaciones, va. Tal vez es lo mejor. 4x4, ah, aquel sí.
Pero mira, ya está una puerta, creo que era de otro color, ¿no? Sí. Aunque esté viejo, igual que ese, pero le... ¡Adiós! Yo... Lamentablemente ya los fallos que tiene. Ya los cables ya son muy eternos. Sí, ya vienen. Sí, que son muy deteriorados. Sí, hombre. Creo que va a salir ese fallo. Pero si ahí sale vos. Muy claro. Ah, abierto ya, además. Pero ahí sale, claro. Y no ahí lo metimos aquel día y lo sacamos así jalado, pues. Sí. Pero de afuera, pero lo malo es en el arranque de adentro. No tiene luz también, no tiene ni un poco, ni pide vida. No, está bastante. Pero la verdad que de carro había que invertirle más de lo que ya se le invirtió. Y aunque la verdad es que no dio ni los gastos, ¿va? Ni los gastos le salieron, ni la mitad de lo que se le invirtió salió. Pero ahí sí que lamentablemente las cosas pasan por algo, ¿va? Hay que dejarla así, para media vez pasan, pues hay que dejarlo ir. Muy largo lo dejaron, creo yo. Quiero cerrar ya. Sí, vamos a ir un ratito con Chile. Hay que cerrar aquí también. Suavecito allá. Pero ojalá, no va a arrancar. Nomás lo que le van guiando ahí es el timón, nomás por el giro. Sí. Dios sabe lo mejor, ¿va? Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues todo mundo se pone. Sí, ahí sí que uno se pone triste, va, pero no se puede hacer nada, ahí sí que se luchó. Y si luchando uno no se puede, no sé. Maguita, se fue el carro. Fuiste triste, maga. La maga gritó cuando lo llevaron, ¿verdad? Sí, gritó y después se triste. No quieren, ¿no? Mi amor, que se vaya. No se fue. ¿Qué le vamos a hacer? No, mi amor, ya no, ya se fue. Ya se fue. Ya no tenemos carro, mamá. Hasta aquí llegó el carro. ¿Vete, papá? Sí, pues todos nos pusimos tristes porque queríamos el carrito, ¿verdad? Pero no se puede, ya tiene mucho gasto y... Se luchó, se compró alternador, se compró batería, se compraron muchas cosas. Sí. Para... Él invirtió mucho y si le sigue invirtiendo, como dicen, todo lo viejo se lo va a tener que pasar a tener nuevo. Y dicen que es una cosa y después aparece otra y otra, ¿verdad? Pues. Sí, es cierto. Y más bien le va a salir más caro que un nuevo. Sale más caro que uno que esos que anda caminando para seguirle invirtiendo. Como que no va porque... Sí, porque muy cara la pieza también que quiere y tal vez ni es eso. Ahí sí que se agradece a la persona que nos lo regaló, Baña Raquel, muchas gracias, le agradecemos. Sí. Pero igual manera ella también nos dio orden de que ya no se le invirtiera a ella, pues lamentablemente ya no pudo seguirlo componiendo. Y dijo ella de que lo vendiéramos mejor por chatarra porque ya era mucha la inversión que se le había hecho y para seguir invirtiendo y que no quede bueno el carro, pues la verdad que ya no se podía. Entonces ahí sí que la persona que nos lo regaló nos dio la orden que nosotros lo vendieran, no es de que nosotros pues, nos pasamos de la medida, ¿va? Sí, gracias doña Raquel, ¿verdad? Ahora que también ella tiene su hermana y tiene que tener como ella tiene una enfermedad, ¿verdad? Le compra sus medicamentos mes a mes. Sí. Y como es muy mucho lo que quiere el carrito, ¿verdad? Sí, ya no sé. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Primero Dios, Él nos va a regalar uno más bueno, ¿verdad? Mejor algún día. Ajá. No, vamos a decir ya mañana, ¿no? Algún día uno no pierde las esperanzas de tenerlo. Sí. Ajá, pero que camine, va, y de que sea servicial, pues, porque
ese no arrancaba, de nada nos servía tenerlo ahí. Sí. Más bien se le iban a arruinar las piezas nuevas. Sí, se le arruina, pues. Como está parado, una cosa parada se termina de arruinar. Sí, se termina de arruinar. Bueno, entonces, amigos, vendimos el carrito. Ahí sí que se fue por chatarra, ¿va? No van a creer de que nos dieron un buen billete, va. Ahí sí que una cosa poca le dan a uno. Pero lamentablemente, pues, ¿qué se puede hacer? Si uno se pone a quitarle repuestos y vender los repuestos, no tan fácil los va a vender. Porque ya carros de ese modelo, ya no tan fácil existen. Mayormente acá, va, que es mucha terracería. Aquí la mayoría que trabajan son pick-up. Porque son los más convenientes, va, para viajes, para carga, para los caminos. Sí. Entonces, y este así como es, que es pachito, se arruinan las llantas por mucho, mucha piedra, se arruinan todo eso, ¿verdad? ¿No? Pues tal vez sí, estando bueno, yo no digo que no, estando bueno sí trabajan bien. Sí, para que sea para el servicio de la casa. Ajá, pero como ese no arranca, pues ni no arranca, mucho menos iba a caminar, ¿va? Sí, entonces, y hasta costó venderlo de la chatarra. Sí, no. Y ahora lo va a vender uno por bueno. No querían comprar, ¿va? Ajá. Esperamos de que dejen sus comentarios, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Sí, amigo, así es, pues. Nos vemos en un próximo video y se le agradece a la señora que... Sí, gracias ahí, pues, a esta señora que nos dio un carrito, pues, que Dios le dé mucha salud, muchas bendiciones y que se lo devuelva a él, Diosito a ella, va en grande y también va a que Dios la cuide en su trabajo, en su camino, donde ella ande, porque la verdad, pues, como dice ella, va... Hay muchos lugares, en muchos países, que no todos los lugares son buenos, ¿va? Pero Dios sabe lo mejor y Dios anda con uno y que Dios la cuide y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. Adiós, salud.